Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En este episodio les presentamos una entrevista con uno de los grandes deportistas de Nicaragua, Ebert Cabrera, el beisbolista ex Grandes Ligas. La periodista Valeria Dávila le entrevistó en 2010 y también documentó el recibimiento que su pueblo en Nandaime le preparó tras haber firmado con los Padres de San Diego en el despegue de su carrera. Jugó 6 temporadas hasta que dejó el equipo en 2015. Cabrera también atravesó momentos difíciles en su carrera cuando se vio involucrado en escándalos públicos, estuvo en rehabilitación por consumo de drogas e internado en un hospital psiquiátrico. Fue suspendido además por uso de esteroides. Actualmente juega con los Gigantes de Rivas en la Liga de Béisbol Profesional de Nicaragua. Pero veamos la entrevista con el joven transmitida en esta semana antes de ese capítulo, hace 10 años, tras haber sido seleccionado Atleta del Año en Nicaragua. Ese momento fue increíble, venía bien cansado, yo pensé que me iba a dormir en el camino, pero cuando vine aquí, cuando entré a Nandaime, me eché a llorar y todo, pues lo único que llevaba unos lentes, pues me daba un poco de vergüenza, me puse a llorar, pues como los momentos que estaba en Grandes Ligas, al volver aquí al pueblo, que la gente me reciba así. A los 21 años, Ebert Cabrera, un joven oriundo de Nandaime, se convirtió en el 10º nicaragüense en las Grandes Ligas. Después de una exitosa temporada como shortstop de los Padres de San Diego, los nandaimeños lo recibieron como a un héroe. ¡Viva mi gran pueblo que me dio nacer! ¡Que viva! Se le agradece a todo el mundo. Fue en este pueblo donde ejecutó sus primeras jugadas, cuando apenas era un chavalo. Empecé a los 6 años, me acuerdo que la primera vez yo le dije, o sea, me fui así a la calle, pues, con los muchachos del barrio y empecé en una calle jugando béisbol a la mano, pues, pelota con una pelota de hule y empecé a tirar mis primeras pelotas y a hacer mis primeros swings, mis primeros sprints. De la calle me crucé como un solar vacío, me acuerdo era como así el solar vacío y en ese solar vacío ya jugamos de 4 bases que le llaman aquí el famoso chapisbol que le llaman. Al regresar a Nandaime, Cabrera recordó cuando jugaba en estas calles, donde nació un sueño que comparten miles de muchachos. Los niños que yo veo así cuando yo estuve en esa edad y los veo pues que sufren para un guante, lo que sea pues, para conseguir un guante y yo lo pasé todo eso y cómo de la manera una persona puede llegar a Grandes Ligas de aquí de Nicaragua, porque es difícil. Tenés que tener un corazón bien grande, pues, porque la pobreza, usted sabe que la pobreza es bien grande aquí en este país. Y a veces yo pongo ejemplo, pues, que hay posibilidades, tantas posibilidades en Estados Unidos. A partir de los 15 años, Ebert tomó en serio el juego que definiría el rumbo de su vida, a pesar del recelo de su familia. No estaba de acuerdo mi mamá, porque ella quería que yo estudiara. Tengo otras primas también que tampoco no querían y mi papá también no quería, la familia prácticamente pequeña y mi mamá siempre me decía que no, pero yo como dicen pues no le hacía caso y siempre me iba a jugar escondido, y a veces me salía de clase pero iba a jugar. Ebert terminó el bachillerato y contra la voluntad de sus padres abandonó los estudios para dedicarse tiempo completo al béisbol, pero todos los equipos pinoleros le cerraron las puertas. Yo empecé, digamos, me fui a la mayoral, nacional de mayoral, o 15 años. Me acuerdo que, bueno, hice el equipo. Y ya me sentí un poco así, pues, agotadón ya, que no me firma. Ya firmado, vine aquí y la primer profesional me voy para el Boer. Y ellos no me dejan el equipo, me llevaron para León. Me dejaron para León y también para una final me botaron. Antes de empezar la final, como unos 4 o 5 días antes, me botaron, pues. Tampoco recuerda muchas palabras de aliento de parte de los jugadores y managers de los equipos nacionales. Me sentí un poco frustrado también en ese momento, me botaron. Me acuerdo que Bismarck Guadamú, tal vez se acuerdan de él, él me dijo, pues, ay, no te preocupes, que vos podés, lo que pasa es que estás joven y seguí adelante. Eso fue lo único que escuché, me vine para atrás enojado para mi casa y yo voy a estudiar y ya, mejor, yo voy a dejar esto.
era falta de confianza. Pues si ellos me querían ver desarrollar en Nicaragua y si quieren ver desarrollar en Nicaragua a un muchacho, tienen que darle confianza. En el 2003, Ever decide probar suerte en la Liga Profesional de República Dominicana. Me acuerdo que esa prueba fue bien difícil, se practicaba a diario y siempre me quedaba trabajando extra y todo. Y por eso me firmaron a mí, porque yo no tenía tantas habilidades así. Tantas habilidades no las tenía. Era pequeño, corría bien, no era un tipo como ahora, pues que corre un poco más. Tenía buen brazo y tenía un poquito de fuerza bateando a la derecha. En la maratónica eliminatoria para llegar a las grandes ligas, muchos prospectos se quedan en el camino. Siendo aún muy joven, Cabrera dudó muchas veces poder alcanzar su meta. El primer año fue frustrante para mí porque batié creo que 200, por ahí, algo así. Nunca había cogido 20 turnos corridos en una temporada y mucho menos a las zurdas, sin saber batear, ¿verdad? Y jugar 20 juegos corridos y haciendo pesas, levantando pesas, y eso, todo eso se cansa el cuerpo, ¿verdad? Y me sentí un poco frustrado, ¿verdad? Me vine para acá a Nicaragua y me dijeron que yo podía, pues que siguiera trabajando fuerte y eso. Y a veces yo decía, no creo, me voy a quedar aquí mejor estudiando. Pero no lo hizo y decidió probarse a sí mismo que con trabajo duro lograría escalar hasta las grandes ligas. Aunque las dudas lo acecharon hasta el último momento. Y en mi mente, nunca se lo dije a mi mamá ni a nadie, pero en mi mente decía yo que si en 2 años yo no sentía que podía caminar en el béisbol, me iba a regresar a estudiar. Esa era mi cosa, pues. Digo, yo voy a probar porque esto es lo que yo quiero. Yo tenía 17 años y cuando me dieron la oportunidad de firmar, y dije yo, a los 19 años todavía puedo estudiar. Y a los 24 años yo me recibo de una carrera. Su primer triunfo fue ingresar a un equipo de ligas menores, los Rockies de Colorado, en el 2006. Su velocidad, buen brazo y las ganas de aprender se convirtieron en el ticket hacia su gran meta. En mi primer mes de la temporada me acuerdo que estaba bateando como 0.98, creo que era. Y ahí sí yo me quería venir y yo mismo dije, pues yo no le conté a nadie. Si yo no bateo, si no mejoro mi bateo, como en 3 o 4 días me voy para la casa, decía yo. Y yo me acuerdo que llamaba cada rato a la casa. Llamaba a las 2 de la mañana, no podía dormir. Para llegar a las grandes ligas, un jugador debe ascender poco a poco. Las ligas menores son el puerto de entrada, pero muchos jugadores terminan su carrera en los niveles AA o AAA. Cuando fui a la segunda etapa, mi segundo año en Estados Unidos, fue a la clase A corta. Me estaba yendo súper bien, estaba bateando 300 y estaba de segundo en robo de base. Y ahí fue donde sufrí la lesión del tobillo. Cuando sufrí la lesión del tobillo, yo dije, ahí pues se me acabó la carrera. El sueño parecía haber terminado. Cuando yo me lesioné, yo me sentí mal porque ahora sí, ya estoy a mitad de camino, no sé qué va a pasar conmigo. Lo primero que decía, ok, me voy para Nicaragua a estudiar, a hacer algo para salir adelante, ¿verdad? Y a veces pensaba quedarme allá y cosas así que se le pasan por la mente. Towards the hole, backhand, Cabrera, on to first, nice play. Yo me lesioné faltando un mes para acabarse la temporada y ya sabían qué capacidad tenía yo. Entonces por eso ellos invirtieron en mí, pues, en operarme allá y tratarme bien y todo. Me pusieron un buen doctor. Ever sentía que la recuperación era lenta, pero su talento y el ojo avisor de los expertos conspiraron para acelerar su carrera. Ya después de esa temporada las cosas cambiaron, pues, porque había muchos equipos, que había muchos managers del equipo contrario que le preguntaban a mi manager, ese muchacho no es para que tenga este nivel, tienen que subirlo, pero nunca Colorado me subió, pues. La lentitud de Colorado fue la ganancia de San Diego. Los Padres deciden firmar a Cabrera bajo la regla número 5, que establece que cuando un jugador ha estado 4 años en una organización y no está en su lista de 40 protegidos, otro equipo puede tomarlo pagando $50,000. De esta manera, Cabrera saltó de Colorado a los Padres en diciembre del 2008. Cuando vine esa temporada las cosas cambiaron, ellos me hablaron claro, que si seguía así iba a jugar Grandes Ligas y cosas así, pues, pero fue una sorpresa rápida, pues no, la familia mía, mi mamá no le dio tiempo de pensar retroceder el tiempo, pienso yo, porque fue una manera que va para Grandes Ligas.
Su gran debut en las Grandes Ligas ocurrió el 8 de abril del 2009 en el juego inaugural de temporada entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego. Yo me acuerdo que cuando llegué a Grandes Ligas, primeros días nervioso, asustado desde que entré, desde que llegué a la ciudad, pues yo estoy en Grandes Ligas, increíble, ¿verdad? Y así decía yo, ¿por qué me suben de allá abajo para Grandes Ligas? Decía yo así. Pero por algo me suben, decía yo, pero me pasaban mis dudas y empezaban los juegos y los entrenamientos más fuertes. A pesar de las exigencias, Cabrera logró dar la talla y en poco tiempo estabilizó su situación con los Padres. Y habían buenas noticias, porque me iban a dar en el equipo, pasara lo que pasara, porque les gustaba mucho. Pero cuando me dijeron eso, pues me sentí bien contento, ahí nomás llamé a la familia, hice el equipo y me puse a llorar, me acuerdo, y son cosas pues que son bien lindas, ¿verdad? Como novato con San Diego en el 2009, Cabrera logró un promedio de bateo de 255 en 377 turnos, con 18 dobles, 8 triples, 2 cuadrangulares, 59 anotadas y 46 bases por bolas. Sus 25 bases robadas representan el mejor récord para un jugador de los Padres en los últimos 3 años. La crónica deportiva estadounidense describe a Cabrera como a un jugador que vale la pena ver en la temporada del 2010, porque su increíble velocidad podría hacer la diferencia para los Padres. Cabrera responde a estas expectativas con disciplina, madurez personal y más trabajo. Y muchas cosas dejé de salir tanto también, por ejemplo, así, ¿sabes? Cuando uno está joven, la calle es lo primero que se le pone en medio y me paré un poco y empecé a trabajar que no se puede imaginar. El éxito de Cabrera con los Padres sorprendió incluso a su antiguo equipo, los Rockies de Colorado, que probablemente ahora lamentan haber dejado escapar su talento. Cuando yo estuve en Colorado, ellos decían que yo lo que tenía un brazo fuerte y corría, pero que para ellos yo no podía jugar shortstop, que para ellos yo no podía ser un pelotero de todos los días, y ya después que se equivocaron. Y ya después me acuerdo que el dueño bajó, me saludó, me abrazó y de verdad que nunca pensé que iba a hacer esto, me dio un poco de cosas pues. De los nicaragüenses que han logrado llegar a Grandes Ligas, la mayoría han sido pitchers. Cabrera reconoce que los jugadores de cuadro enfrentan una enorme desventaja. Yo siempre creía en mí que yo sí podía. A mí me decía, a mí no, que eso es difícil, que el pitcher llega más rápido que el bateador. Que es muy difícil porque el pitcher nada más tira duro y llega rápido a Grandes Ligas. El bateador tiene que tener esto, tiene que tener lo otro. Y no me lo decían a mí, sino que los compañeros que juegan aquí ya, que son un poco avanzados de edad, tiraban indirecta, pues no, que esto, que lo otro. Y con la autoridad de un big leaguer, el torpedero de los Padres de San Diego aconseja a los jóvenes nicaragüenses. Que los jóvenes escuchen esto, pues, porque yo pasé esos momentos y hay jóvenes que lo están pasando en los equipos de aquí. Que hay gente que te desanima y yo me ponía, ah, ok, decía yo. Pero nunca miré para atrás, nunca, nadie pudo jugar con mi mente. Por su destacado desempeño deportivo en el 2009, Ever Cabrera fue seleccionado como el atleta del año por la Crónica Deportiva. Cuando a mí me nombraron el tercero el año pasado, yo se me metió en la cabeza, yo voy a ser primero el año que viene. Digo yo, pero yo lo voy a hacer, yo pensé que en liga menor. Y ok, yo voy para la clase A fuerte seguro. Decía, yo voy a trabajar duro para jugar doble A. Y yo voy a hacer número bueno para ganarme el atleta del año. Pero yo no sabía pues ya que él iba a hacer en Grandes Ligas. En las próximas semanas, Ever regresará a Estados Unidos a entrenar para la temporada de Grandes Ligas que inicia en abril. Y en el baúl de sus recuerdos se lleva grabado el apoteósico recibimiento que le dieron los nandaimeños. Uno deja muchas cosas, la familia y todo. Y cuando entré pues al pueblo, retrocedí el casé y me puse a pensar cuando yo empecé y me di cuenta que yo quería Grandes Ligas cuando tenía 15 años. Todas esas cosas, se me salieron lágrimas y todo. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. Nos vemos.